Bueno, en cuanto a lo de Pablo Casado y la energía solar, mire, este es un caso claro de cómo dárselas de listo y acabar estrellado. Pero no por él, no Pablo Casado, sino quienes en las redes sociales, gatillo fácil en Twitter, se lanzaron ayer a criticarle por haber dicho que la energía solar solo aporta megavatios al sistema, solo permite rebajar la factura eléctrica, solo aporta algo relevante al mix energético cuando hay sol. Porque de noche ni aporta la energía solar al sistema ni abarata la factura. Se le han echado encima diciendo, pero es que este hombre no sabe que hay baterías. Hombre, hay baterías para tu casa, para... Si has hecho una inversión notable, has puesto ahí tus paneles solares, te has comprado el acumulador, todo eso es un dinero, ¿eh? Pues igual te da para acumular un poquito de energía solar y utilizarla por la noche, pero en tu casa, no en el sistema general de electricidad que abastece al país. Claro, si pudiera almacenarse toda la energía solar que se produce en las plantas fotoeléctricas durante el día, sería fantástico. Pero ayer muchos de quienes criticaron a Pablo Casado descubrieron con horror que eso que en la casa con la batería lo puedes, no existe a gran escala. No hay acumuladores a gran escala como para que la energía solar pueda cubrir las necesidades de una población considerable durante la noche. Eso no existe. No existe aquí, no existe en ningún sitio. No hay baterías gigantes que acumulen la energía solar. Con la energía solar ocurre como con la energía eólica, que cuando hay viento es una bendición, porque aporta hasta un 20 o un 25% de la energía total que se demanda en este país. Pero en ausencia de viento, pues su aportación decae drásticamente. Y el pico del consumo eléctrico en España, y por eso decía Casado lo de las 8 de la tarde, el pico del consumo eléctrico en España, no en tu casa, en España en su conjunto, se produce en invierno y entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche, que es cuando el sol está calentando la otra cara del planeta.